Los invitamos a ocupar sus lugares. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes. Gracias por su asistencia. Encontrándose reunidos los integrantes del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Irapuato, Guanajuato, periodo 2021-2024, en el patio central de esta presidencia municipal, declarado recinto oficial para llevar a cabo el presente evento, siendo las 20:11 del día 10 de octubre del año 2021, se da inicio a la sesión pública y solemne del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Irapuato, Guanajuato, periodo 2021-2024, misma que comprenderá los asuntos aprobados en el punto 12 de la primera sesión ordinaria. Como punto primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Presidenta Municipal Lorena del Carmen Alfaro García. Síndicos Alfredo Méndez Montes, Lourdes Liliana Pérez Mares. Regidores Juan Ignacio Duarte Rodríguez, Liliana Flores Rodríguez, Cristian Enríquez Hernández, Madel Rocío Jiménez Chávez, Diego Ángel Rodríguez Marroso, Elba García Melgar, Evelia Mortera Mosqueda, Luis Carlos Manzano Guerrero, Madre Lourdes Romero González, Luis Felipe Ipiens Humara, Araceli Raquel Beltrán Ramírez, María Fernanda Martínez Arriaga. Encontrándose reunidos los 15 integrantes del ayuntamiento, se declara la existencia del quórum y se abre la sesión. Como punto segundo, cedo el uso de la voz a la presidenta municipal, Lorena. Declara un receso para desahogar el presente punto.
Solicitamos a quienes nos acompañan ponernos de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio. Recibamos con el debido respeto a nuestra bandera nacional. Con orgullo y respeto entonemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Despidamos en este momento a nuestro lábaro patrio.
Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra del 8º Regimiento Blindado de Reconocimiento. Los invitamos a ocupar sus lugares. Como punto quinto del orden del día, presentaremos a nuestros invitados de honor. Muy buenas noches para todas y todos ustedes. Hoy estamos aquí para iniciar juntos este gobierno con nuevo rostro y corazón. Hoy seremos testigos de la toma de protesta de la primera mujer que, gracias a su confianza, será la primera presidenta municipal en la historia de Irapuato. Hoy, juntos viviremos el compromiso de trabajar por un gobierno que dará paz e igualdad de oportunidades a su gente. Sean bienvenidos a la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento de Irapuato 2021-2024. Agradecemos la presencia de las autoridades que atestiguarán este histórico momento y con quienes, sin duda, comenzaremos juntos un gobierno que dé orgullo e identidad a Irapuato. Bienvenido, el gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Nuestra presidenta municipal de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García. Diputada local, Susana Bermúdez Cano, en representación del Congreso del Estado de Guanajuato. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, magistrado Héctor Tinajero Muñoz. Coronel de Infantería de Estado Mayor, Pedro David Herrejón, representante de la 12ª Región Militar. De la misma manera, agradecemos la presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF Irapuato, Valeria Alfaro García. Bienvenido el senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez. Los diputados federales por Irapuato, Itzel Josefina Valderas Hernández. Diputado José Salvador Tobar Vargas. Los diputados locales por Irapuato, Víctor Manuel Sanela Huerta. Irma Leticia González Sánchez. Yulma Rocha Aguilar. Coronel del Arma Blindada, Juan Francisco Sotonájera, en representación de la 16ª Zona Militar. El presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marco Cortés. El presidente del Comité Estatal del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares. Rosario Corona Amador, secretaria general del Comité Estatal del PAN en Guanajuato.
Bienvenido, Monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Irapuato. Gracias por su presencia, Monseñor José de Jesús Martínez Cepeda, obispo emérito de la diócesis de Irapuato. Los expresidentes municipales Gerardo Padilla Navarro, Salvador Pérez Godínez y Sixto Alfonso Cetina Soto. Bienvenida la diputada federal Michelle González desde el Congreso de la Unión. Bienvenida Camila I, reina de la ciudad. Agradecemos la presencia de los exgobernadores del estado de Guanajuato, don Carlos Medina Plasencia, agradecemos la presencia de diputados federales en el Congreso de la Unión, diputados locales en el Congreso del Estado y de la República, presidentes municipales del Estado de Guanajuato. Damos también la bienvenida a cada uno de los funcionarios y funcionarias de la Federación, del Estado y de los municipios que nos acompañan. Gracias, empresarios, presidentes e integrantes de consejos municipales, presidentes de clubes, de cámaras, de colegios y asociaciones. Es importante también la presencia de los directivos de los medios de comunicación, presidentes de comités de participación ciudadana, delegados y subdelegados de comunidades. Gracias, directores de instituciones educativas, comerciantes, deportistas, directivos del sector salud, medios de comunicación. Bienvenidas, bienvenidos todos los irapuatenses. Gracias por acompañarnos. Esta es su casa. En este momento cedemos el uso de la voz al secretario Rodolfo Gómez Cervantes. Como punto sexto, protesta de la ciudadana Lorena del Carmen Alfaro García como presidenta municipal constitucional periodo 2021-2024. De manera respetuosa, solicito a los integrantes del ayuntamiento y público asistente ponerse de pie para atestiguar el presente momento y solicito a la presidenta municipal, Lorena del Carmen Alfaro García, proceda a rendir la protesta del cargo. Adelante, por favor. Protesto. Cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal de Irapuato. Solicito atentamente al público tomar sus lugares. Como punto séptimo, se tiene la toma de protesta por parte de la presidenta municipal a los síndicos y regidores del ayuntamiento. Solicito atentamente a los síndicos y regidores ponerse de pie para rendir la protesta del cargo, invitando al público asistente también a ponerse de pie. Protestan.
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo. Orden del día, la presidenta municipal Lorena del Carmen Alfaro García, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, dará a conocer a la ciudadanía los aspectos generales del plan de trabajo de la Administración Pública Municipal para el ejercicio constitucional 2021-2024. Cedo el uso de la voz a la presidenta municipal para desahogar el presente punto. Adelante, por favor. Gracias, secretario. Señor gobernador, le hago entrega del plan de trabajo con paso firme por Irapuato. Muy buenas noches. Saludo con afecto y respeto a todas las mujeres y hombres de Irapuato, a mi gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, a la diputada local, Susana Bermúdez Cano, estimado magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, al coronel de Infantería Diplomado Mayor Pedro David Herrejón, en representación de la 12ª Región Militar, a mis compañeros del Honorable Ayuntamiento 2021-2024, senadores, diputados federales y locales, dirigentes de partidos políticos. Gracias, Marco. Aprecio enormemente tu presencia en Irapuato el día de hoy. Exgobernadores de Guanajuato, gracias, Carlos, por tu presencia. Autoridades eclesiásticas, nuestra reina de la ciudad, Camila I, titulares de las secretarías de Estado, alcaldes en funciones, exalcaldes, titulares del nuevo gabinete y de manera especial a todos ustedes, distinguidos y distinguidas conciudadanos y conciudadanas. Saludo a mi familia. Quiero que sepan que ustedes forman parte del círculo de amor y comprensión que me ha permitido llegar lejos. Gracias por acompañarme y apoyarme en todo momento. Los amo. Mi agradecimiento a todas y a todos aquellos que, con su confianza, me han permitido ocupar la más alta encomienda en mi carrera política y la mayor distinción de mi vida en la vida pública. Ustedes son la principal razón para darle esperanza a Irapuato. Siempre los llevaré en el corazón y trabajaré todos los días para que esa confianza se convierta en resultados. Hoy damos inicio, señor gobernador, a una relación de colaboración fincada en la coordinación, la confianza, el respeto a las atribuciones de cada orden de gobierno, pero sobre todo haciendo sinergia por Irapuato, por Guanajuato y por México. Este gran municipio debe ser una familia en la que prevalezca la confianza, la colaboración y la voluntad de salir adelante. Me siento honrada y muy contenta de estar entre ustedes como en mi casa, porque este hermoso palacio municipal es nuestra casa común. Estoy consciente del gran desafío que representa ser la primera mujer presidenta municipal de Irapuato. Soy un ejemplo de que las mujeres sí podemos hacer todo lo que nos propongamos.
Les serviré con entrega y pasión, pero también con paso firme, inteligencia y capacidad para encabezar un gobierno municipal que deje huella y que trascienda por ser el mejor de la historia. Me he preparado para ello y conozco bien la administración municipal. Por eso vengo a aceptar el reto de afirmar el valor que tiene Irapuato como un municipio lleno de oportunidades para el desarrollo y el progreso. Soy una mujer orgullosa de mi condición y comprometida con los derechos de las mujeres. Las mujeres serán las protagonistas de este gobierno. El trabajo, el respeto, la honradez, la solidaridad y anteponer en mis decisiones siempre el bien común han sido los valores con los que me he conducido en mi vida pública, como regidora, como tesorera, como secretaria de Ayuntamiento de Irapuato y como su representante en el Congreso local y federal. Voy a compartirles la visión del plan de gobierno que será la guía de las primeras acciones que llevaremos adelante mientras construimos todos y en los tiempos que marca la ley el programa de gobierno 2021-2024. Pero antes quiero hacerles y hablarles del estilo que implementaremos en esta nueva administración. Y esto quizás sea lo más importante que voy a decir este día. Vengo a hablarles de un acuerdo colectivo de responsabilidad compartida. Vamos a hacer las cosas juntos. Y cuando hablo de hacer las cosas juntos, no lo digo por decir un mensaje bonito. De verdad las haremos juntos. Vamos a potenciar la participación ciudadana y en los próximos días habremos de abrir canales y espacios formales de diálogo con la intención de que entre todos construyamos el programa de gobierno municipal. Paz y trabajo. Esa fue la síntesis de mi propuesta de campaña y es el compromiso que vengo a refrendar con ustedes. Con paso firme, vamos juntos a recuperar la tranquilidad de las familias irapuatenses en todas sus colonias, fraccionamientos y comunidades, porque queremos y merecemos vivir en paz y trabajar en armonía. Es necesario asumir que es la hora de darle un nuevo enfoque a la seguridad ciudadana. Reconozco que no partimos de cero, pero hay que decirlo fuerte y claro. Los ciudadanos nos piden que hagamos más, mucho más en esta materia. Nuestro proyecto de paz establece 5 componentes. Intervención en barrios y colonias para reconstruir el tejido social. Inteligencia municipal para ser más asertivos en la labor policial. Fortalecimiento de nuestra corporación y reconocimiento permanente por su valor y su compromiso. Mayor inversión en infraestructura tecnológica y una verdadera coordinación efectiva entre los 3 órdenes de gobierno. A partir de mañana, llegan nuevos efectivos a robustecer el estado de fuerza en las acciones operativas de seguridad en nuestro municipio. Trabajaremos con la visión de ser una policía de proximidad, cercana, sensible, rápida, pero sobre todo efectiva. Todas estas acciones serían insuficientes
si no atendemos la seguridad desde un enfoque integral, conectado con la prevención y también con toda la administración. Mejor iluminación en nuestras calles, más parques, más espacios de esparcimiento, más espacios deportivos, más centros sociales funcionando, más cultura, más estímulos educativos, más intervención social para atender de raíz la causa de los problemas. Y con ello, incidir en el bienestar de las familias irapuatenses. Y lo más importante, pondré a las personas en el centro de la atención de mi gobierno. Decidiré con firmeza en todo lo que haga falta y con un corazón grande que acompañe y promueva una nueva cultura de convivencia. Ya les hablé de paz. Ahora quiero hablarles de trabajo. Irapuato es una gran ciudad que nos hace sentir orgullosos. Es la casa de todos y vamos a hacerla incluyente. Vamos con paso firme a generar las condiciones para hacerla disfrutable para todas y todos. Con orden, servicios y obras de calidad. Con calles, plazas y espacios dignos y modernos que faciliten nuestra convivencia y el esparcimiento de nuestras familias. Asumo el desafío de la reactivación económica. Convoco a los empresarios y a los industriales, a los ejecutivos de las empresas que invierten en Irapuato, al que tiene un pequeño negocio y al que tiene una gran empresa, a que juntos, de la mano, trabajemos para lograrlo. Esto es una prioridad de mi gobierno. Con paso firme en la reactivación económica, implementaremos un plan que nos permita recuperarnos del golpe económico derivado de la pandemia por el COVID-19. Buscaremos ofrecer facilidades e incentivos para que las empresas se establezcan aquí. Apoyaremos con más seguridad y todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer los polígonos industriales. Promoveremos la capacitación y vinculación con el sector productivo. Desarrollaremos políticas públicas que fortalezcan el emprendimiento y la apertura de nuevas empresas. Como alcaldesa, estaré pendiente de que nuestra ciudad se mantenga pujante y atractiva a la inversión nacional y extranjera, para que todos los que decidan hacer negocios, prestar servicios o instalarse en Irapuato, tengan en mí una aliada para lograr los empleos que nuestras familias necesitan. Recordemos que tenemos un gran potencial en los sectores agroindustrial, pecuario, automotriz, metal mecánico y de la mano de mi gobernador en el proyecto de la Mente Factura. Tenemos centros de investigación y desarrollo únicos en el país, universidades tecnológicas y empresas de clase mundial que generan más valor agregado a través del conocimiento y la innovación. La ubicación geográfica de nuestra tierra es inmejorable. Nuestra gente es talentosa, preparada y comprometida. Tenemos excelentes condiciones para crecer aún más y posicionarnos entre las economías más pujantes, no solo de la región y del estado, incluso de Latinoamérica. Reconozco el esfuerzo de nuestros comerciantes que con la pandemia han sido lastimados en su economía y, sin embargo,
salen adelante todos los días con el mayor de los esfuerzos. También reconozco a nuestros productores del campo que con el sudor y sus manos hoy hacen que Irapuato sea líder mundial en el sector agroalimentario. Especial atención tendrán en este gobierno nuestros freseros que contribuyen a mantener en alto nuestra identidad como la capital mundial de la fresa. Para nosotros y para nuestros visitantes, el centro histórico se ha convertido en un referente. Trabajaré incansablemente para hacerlo majestuoso, que tenga vida y que se conserve limpio y seguro, para que todos podamos disfrutarlo. Tengo el compromiso claro de que nuestra feria sea convertida en una festividad de categoría a la altura de una ciudad como la nuestra, con atractivos, espectáculos y espacios de esparcimiento que permita a las familias disfrutar de un evento de gran formato al que todos tengan acceso. Definiremos la vocación que debe dar al Inforum para sumarlo al Plan Estratégico de Negocios y Exposiciones para que se sume a los atractivos de nuestra ciudad. Con paso firme, vamos a construir una ciudad resiliente y amigable con el medio ambiente. Nuestro destino como individuos y como sociedad está ligado directamente a nuestro entorno y a nuestros recursos naturales. Nuestra población valora las áreas verdes y nuestros parques y jardines. Por ello, promoveré su conservación, mantenimiento e imagen, y pondré en marcha un plan para incrementar y fortalecer nuestro patrimonio forestal como parte de las acciones de sustentabilidad contra el cambio climático en concordancia con la Agenda 2030. Impulsaré en el nuevo reglamento de protección y preservación del ambiente con una política sustentable que incluya, entre otras cosas, la recuperación de las áreas verdes y de zonas de interés natural. Por vez primera en la historia de este ayuntamiento, presentaré la propuesta de decreto de las declaratorias de 3 áreas naturales protegidas municipales, como serán la Sierra del Garbanzo, la Reserva de San Agustín de los Tordos y el Cerro del 20, sitios de gran riqueza natural en nuestro municipio. Construiremos el Parque Lineal del Río Silao, colindante al Parque Ecológico. Apostaremos por la sustentabilidad en los edificios públicos, como el del municipio, el palacio en el que estamos el día de hoy, y otros edificios públicos, implementando en ellos tecnologías para su operación, como lo son celdas solares y dispositivos de ahorro de agua. Procuraremos un mejor uso del agua con mayor eficiencia y eficacia en el servicio. Incrementaremos la cobertura del servicio en las comunidades rurales con la creación de Japami Rural. Con el rediseño del Atlas de Riesgos, evitaremos afectaciones para prevenir situaciones que pongan en riesgo a la población. Trabajaremos para generar una nueva conciencia ambiental. Arrancaré un programa piloto para la recolección diferenciada de basura, para una separación con alternativas de reuso y reciclaje.
Es necesario que nuestro relleno sanitario sea manejado conforme a las normas ambientales para que nos permita ampliar su vida útil en beneficio de la salud de los irapuatenses. Para que nadie se quede atrás. En alianza con organizaciones de la sociedad civil, vamos a trabajar incansablemente para fortalecer el desarrollo humano y la inclusión. Desde el DIF, desde la Dirección General del Desarrollo Social, daremos una mayor atención a niñas y niños, adultos mayores, a personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad. Para que nadie se quede atrás, impulsaremos brigadas de salud y fortaleceremos programas permanentes con actividades recreativas, artísticas, deportivas y culturales. Fortaleceremos los comedores comunitarios para atender a las personas en condición de calle, migración y violencia para garantizar sus derechos humanos. Para que nadie se quede atrás, vamos a impulsar el cumplimiento del derecho al acceso a la vivienda digna para las familias más desposeídas. En los primeros días de mi gobierno, formularemos un programa de regularización de asentamientos humanos ya consolidados para estar en posibilidad de dotarles de los servicios públicos. Vamos a fortalecer al Instituto Municipal de Vivienda para garantizar su sustentabilidad y capacidad que genere condiciones que permitan el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan. A las comunidades rurales siempre las llevo en mi corazón y en mi gobierno no será la excepción. Estaré con ustedes, en sus casas y con sus familias. Mi compromiso es firme e invariable. Por ello, arrancaremos un programa de rehabilitación y mantenimiento de 35 caminos rurales que se han visto severamente afectados con la temporada de lluvias. Vamos a emprender un esfuerzo extraordinario por llevar bacheo, mantenimiento, pavimentación y servicios públicos a todas las colonias y comunidades. Mi gobierno trabajará sin distingo para todos. Para que nadie se quede atrás en educación. Estamos listos para sumarnos a las acciones que se están implementando por las Secretarías de Salud y Educación a fin de garantizar las mejores condiciones para los maestros, la población escolar y sus familias en la reincorporación de nuestras niñas, niños y jóvenes a las escuelas. Refrendo mi compromiso de sumar esfuerzos y lograr abatir el rezago educativo con mayor alfabetización y cobertura en la educación básica y media superior. Estableceremos convenios con instituciones educativas públicas, privadas y sociales para fortalecer el servicio social de los jóvenes universitarios. Llevaremos internet gratuito a todos los centros sociales y bibliotecas públicas. Estableceremos una efectiva vinculación con las escuelas para fomentar la cultura cívica, el amor a la patria y el bien común. Implementaremos un ambicioso programa enfocado a jóvenes de secundaria en la prevención del embarazo en adolescentes y la prevención de adicciones. Gobernaremos con perspectiva de familia y haremos de Irapuato una ciudad familiarmente sostenible. Iniciamos este periodo de gobierno en un contexto complejo, con temas pendientes por resolver. Pero me siento fuerte por el decidido apoyo y respaldo de mi gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo,
a quien reconozco el cariño, empeño y respaldo invaluable para Irapuato. Gracias, gobernador. Que a nadie le quede duda, vamos a modernizar el transporte público en favor de miles de usuarios. Mi compromiso es trabajar codo a codo con nuestro gobernador para concretar la implementación y puesta en marcha del CITI, del Sistema Integral de Transporte Urbano y Suburbano de Irapuato. Desde ahora, convoco a los transportistas para que trabajen con nosotros en un modelo que cuide la economía de las familias y eleve la calidad del servicio para que esté a la altura de lo que demanda nuestra ciudad. En el caso del Parque Irecua, el respeto, el diálogo y el reconocimiento a los derechos fundamentales serán los vehículos que nos permitan encontrar puntos de convergencia para que podamos conciliar la protección del medio ambiente y el derecho a acceso a la salud. En los primeros días de mi gobierno, buscaremos alternativas de solución entre la autoridad y la sociedad a este problema legal, político y social que estamos heredando. En el mediano plazo, atenderemos la situación que vive la trinca fresera. No es un asunto sencillo, pero pondremos todo el empeño para resolverlo, pues el fútbol es una actividad que une a las familias, que ayuda a prevenir adicciones y conductas delictivas, que promueve inversión cuando se practica en el ámbito profesional y que fortalece la identidad de ciudad. Las dificultades que se han presentado en estos casos revelan que, para cumplir con las obras y acciones que la gente necesita y reclama, se debe actuar con sensibilidad, escuchando a todos los interesados, procurando conciliar intereses particulares con el interés superior de la ciudadanía. Esto es indispensable y será una norma de conducta del gobierno que hoy presido. Por ello, socializaré los proyectos y daré su lugar a la participación ciudadana. En mi administración, en la planeación para el desarrollo urbano, no habrá lugar para la improvisación. El planteamiento de objetivos, la realización de obras y acciones y la evaluación de resultados tendrán una labor profesional en la elaboración de expedientes técnicos, en la programación del presupuesto y el gasto, así como en la rendición de cuentas y en la transparencia a la información pública. No habrá ningún proyecto que afecte los usos de suelo legalmente autorizados o atente contra la imagen y el territorio urbano. Todos los proyectos de mi gobierno tendrán un componente ciudadano en su planeación y en su evaluación. Vamos a fortalecer y hacer efectiva la modernización de la administración municipal. Vamos a normalizar las condiciones laborales de los más de 3.000 trabajadores de la presidencia municipal para ser congruentes con los valores que queremos impulsar. Amigas y amigos, este será un gobierno de resultados.
que hoy se pone en marcha con paso firme. Daremos otro enfoque a la forma de gobernar. Haremos un gobierno cercano, un gobierno sensible, un gobierno de puertas abiertas, que escuche a todos y a todas, un gobierno empático con las demandas de los ciudadanos. En mi gobierno, el respeto, el diálogo y la unidad serán las premisas para alcanzar la paz. Trabajaremos con valor y con valores por una administración transparente y honesta. Para lograrlo, me acompaña un gran equipo de mujeres y hombres capacitados. A todos quiero comprometerlos públicamente con la visión de una administración cercana y transparente. Tenemos que demostrar desde hoy que venimos a mejorarle la vida a la gente y a dar resultados. Con claridad les digo, nadie tiene el espacio asegurado. Por el contrario, todos están a prueba. Reconozco que tenemos múltiples necesidades y pocos recursos. En esas condiciones debemos dar soluciones con eficacia, utilizar bien cada peso. Por ello, revisaré el presupuesto para eliminar gastos innecesarios y multiplicar los esfuerzos que fortalezcan las finanzas del municipio. Asumo ante ustedes el día de hoy, con inmenso honor y orgullo, ser la primera alcaldesa de la historia de Irapuato. A partir de hoy, ejerceré el cargo con paso firme, responsabilidad y con compromiso. Mi propuesta de gobierno municipal es el resultado de la experiencia previa como regidora, secretaria y tesorera del ayuntamiento, así como de mi labor como diputada federal y local, pero sobre todo de escucharlos a todos ustedes. Con el corazón les agradezco haberme acompañado durante mi campaña en un momento difícil por la pandemia, pero ahí estuvieron conmigo en todo momento, hombro con hombro, siempre a mi lado construyendo este gran proyecto por Irapuato. Por eso, mi gobierno será para todos y con todos, para resolver problemáticas y atender demandas, las demandas más importantes de la gente de Irapuato, de sus niñas y niños, de sus madres de familia, de sus trabajadores, servidores públicos, empresarios y comerciantes, de sus adultos mayores y de todos los que quieren lo mejor para nuestra ciudad. Vamos juntos por nuestras familias, por nuestros hombres y mujeres, por nuestros barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades, con fuerza y corazón, por Irapuato. Vamos con paso firme.